Hola a todos, aquí Casla habla, bienvenidos una vez más a Sacred 3 y vamos a continuar con nuestra aventura. En el capítulo pasado estuvimos haciendo parte de la historia en las minas de Alcazaba y esta vez nos vamos a mover hasta la ciénaga de Urcus. Nivel recomendado 10, nosotros estamos en el 12 y nos dicen: los exploradores informan de que han avistado tropas enemigas en las ciénagas cercanas a algunas aldeas. Mátalos antes de que sufra gente inocente. Vamos hacia allá. Vamos a entrar en la tienda de objetos por si acaso nos faltara algo, pero no, no y no. No nos falta nada. Tenemos el inventario hasta arriba. Y esto comienza en 3, 2, 1. Derrota a todos los enemigos. Ya sabéis que esto no es parte de la historia, que esto es para conseguir objetos o para ampliar es el tipo de objeto que podemos llevar. Okay. No se puede romper. Vamos a ver qué tipo de enemigos nos encontramos en este mapa. Vale, de momento sabemos que hay arqueros que no me gustan, ya lo sabéis. Ok. Vamos a matar ya al arquero. Cuidado con este pequeño miniboss. Ahí. Menos mal que es un poco tosco, por decirlo así. A ver. Bueno, este ha caído aquí. Jolín con el tío de las flechas. Hacemos eso por ahí. Es fácil esquivar las flechas que nos lanzan, porque se tiran varios segundos apuntándonos, cargando el disparo. Y tampoco voy a dejar que me dé para comprobar el daño que hacía, obviamente. Vamos a ver. ¿Parece que por aquí no hay enemigos o qué? Vale, aquí veo más arqueros. Sabemos más o menos cuándo van a disparar. ¡Madre! ¿Qué arqueros haya por aquí? Quieto, quieto. Buen sitio para hacer ahí magia, que nunca la hago. Siempre se me olvida hacer magia. No sé, no me termina a mí. Me gusta más aporrear botones antes que hacer magias. Como que solamente utilizo el 2 para hacer el poder ese de recuperar vida y ya está. A ver, que por aquí abajo hay más todavía. Este le vamos a decir que se cae un rato. Ok. Nos están dando también mucha vida. No necesitamos tanta, no nos están pegando mucho. Por aquí, ¿dónde tenemos que ir? Por aquí, quizás. Ok. Ya nos tiene que quedar poco, ¿no? Ya llevamos aquí, ¿qué? ¿5 minutos? Estas misiones son bastante cortas. Vale, ahí veo un chamán. Eso por ahí. Esta también por ahí. Wow, cuidadito que hace fuego, ¿eh? Wow, y no nos ha durado ni un telediario. Me esperaba más del chamán. Bueno, chicos, tranquilos, ¿eh? Niños, tranquilos. Ok. Aura de protección. No sé si la teníamos ya o nos han ampliado la cantidad que podemos llevar. Exactamente, ahora no me acuerdo. Vamos a abrir el cofre del tesoro. A ver cuánto dinero nos dan. Oye, pues no está mal, ¿eh? Vamos por ahí. Oh. 189 monedas de oro. Me acuerdo cuando al principio nos daban 12 y nos dábamos con un canto de los dientes. Pero bueno, ahora parece que ha cambiado el asunto. Terminamos esta misión de Ciénaga de Urcus. Y vamos a ver las puntuaciones. En muerte tenemos 3.700, daño 12.000, técnica 26.900 y una puntuación total de 42.600. ¿Habremos subido de nivel? No, parece que no, es que prácticamente no hemos subido nada.
Cantidad mejorada del aura de protección. Vale, se nos ha añadido un huequecito más para tener este aura. 9.912 tenemos de oro. No sé si vamos a necesitar tanto. Vale, ahí tenemos los tres. Tenemos antes solamente dos, obviamente. No sé si en el nivel 13, creo que sí. Creo que en el nivel 13 vamos a conseguir más. No sé si en habilidades o en arte de combate. O en equipo. Pero creo que sí, creo que algo podemos mejorar. Vale, pues vamos a dejar aquí este capítulo de Sacred 3. Si os ha gustado, dale a like. Y si no queréis perder más capítulos de esta serie, suscribiros al canal. ¿De acuerdo? Nos vemos muy prontito. Un saludo y hasta luego.